Perfecto, pues bienvenidos a todos nuevamente. Eh, estamos felices de que puedan estar aquí con nosotros compartiendo eh, este panel dentro del marco del Congreso de UTIC. Y quiero presentar y darle las gracias a la doctora Catarina Londoño, parte del equipo de, de Turnitin. Eh, ella está eh, liderando el área de servicios profesionales. Entonces, hoy nos va a contar todo lo que hay que saber y conocer acerca de Greatscope. Cata, muchas gracias por estar aquí, por darnos un ratito de tu tiempo y de tu experiencia para poder hacernos esta, esta demostración y esta plática. Bienvenida. Eh, bueno, muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos los que se nos unieron. Entendemos que, que bueno, que aquí como el, el, la, la coordinación del tiempo ha estado un poquito eh, desafiante. Así que les agradecemos mucho su tiempo. Muy bien. Entonces, la idea de hoy y voy a tratar de, de mostrarles, digamos, lo esencial en unos 30 minutos eh, y por favor vamos a tener chat eh, permanentemente abierto, de manera que cualquier pregunta la pueden hacer y bueno, como somos pocos en cualquier caso, si necesitan encender su micrófono, también vamos a estar pendientes. Y la idea es mostrar mmm, lo que estamos haciendo y los productos que estamos utilizando para, digamos que, para entregarle el balón a los estudiantes. Cómo queremos que los estudiantes sean partícipes de, de su propio trabajo y qué herramientas tenemos para esos estudiantes en términos de retroalimentación, con un par de productos relativamente nuevos y menos conocidos que, que los, los productos tradicionales de Turnitin, como Turnitin Feedback Studio y Turnitin Originality Check, que justo nos estaban mencionando en el chat. Entonces, lo primero y bueno, lo primero es como hablar un poquitín, unos tres minutitos en términos generales de retroalimentación y por qué estamos como pensando en, en dar este vuelco. Y les voy a mostrar entonces Gradescope funcionando y quisiera hacer como énfasis en qué es lo que ve el estudiante, cómo es que lo ve el estudiante y luego nos vamos a hacer una demostración rapidita de Turnitin Draft Coach que justamente es lo que estamos utilizando para encontrar a los estudiantes en donde ellos están. Muy bien. Entonces, esto pensando como base, como, como base, eh, como base de, de lo que les voy a hablar en términos de retroalimentación. Y eh, esto es de un, de un artículo justamente de, del impacto de la retroalimentación en los estudiantes, y dice la intervención activa y constante de los estudiantes en los procesos de evaluación de su aprendizaje genera una herramienta básica de trabajo para desarrollar autonomía y capacidad de gestión de ese aprendizaje facilita el desarrollo del análisis crítico y la autocrítica optimiza los resultados del aprendizaje incrementa las tasas de éxito y rendimiento académico entonces hacia eso es a lo que queremos dirigir y en eso es lo que nosotros nos queremos volver también una herramienta importante para ustedes en fomentar esa intervención de los estudiantes que los estudiantes tengan voz que los estudiantes conozcan cómo es que se están cómo se están desempeñando y darles a ustedes a los estudiantes herramientas empoderarlos en el sentido de darles herramientas que les permitan ser más eficientes y más eficaces en su proceso, en este caso es proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eh, como para cerrar un poquito la idea, pues nosotros tenemos unos objetivos de aprendizaje, nosotros profesores pues, tenemos unos objetivos de aprendizaje. La idea es que el profesor tenga la oportunidad de hacer algunas inferencias sobre los niveles de comprensión de los estudiantes y que eso se traduzca permanentemente en evaluación, que no necesariamente estoy hablando de calificación, sino de evaluación en términos generales, evaluación con todas las oportunidades evaluativas que ustedes tengan dentro de sus cursos y actuar. Y actuar quién? Actuar el estudiante y actuar el profesor. Y que esto se vuelva como un ciclo permanente, un ciclo, un círculo virtuoso de estar haciendo como esa, esa interacción permanente de los estudiantes y promoviendo su aprendizaje. Y esto requiere, sin ninguna duda, que haya como una um, combinación de, de las políticas de la institución en términos generales, de cómo es que se, que se evalúa cómo, digamos que, cuáles son los criterios que se utilizan para hacer evaluación o para hacer promoción de estudiantes en, en la institución, cuáles son esas prácticas pedagógicas específicas de los profesores dentro de su aula de clase y aquí lo unimos entonces con el asunto de las herramientas tecnológicas, cómo estas herramientas nos permiten estar en sintonía con las prácticas pedagógicas que ustedes utilizan y con esas políticas institucionales. Entonces, eh, dicho eso, ¿cómo hacemos para, para, para ponerlo en práctica? En esta, y nos, y en esta, digamos que en, esta, en este panorama que les estoy mostrando, nosotros somos las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para poner estas iniciativas en la práctica, cómo se ve y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y entonces aquí me voy a ir ahora sí, sin mucho más preámbulo, a mostrarles cómo es que funciona Gretco. Entonces, aquí ya entré, estoy dentro de Gradescope. Gradescope, lo que me va a mostrar inicialmente es eh, una lista de clases que yo estoy creando. Ustedes se darán cuenta de que yo tengo clases por todas partes. Voy a entrar a una de esas clases específicamente y en esa clase lo que hago yo es, pues, agregar a mi grupo de estudiantes, ¿cierto? Entonces tengo un grupo de estudiantes eh, y voy a crear diferentes tipos de tarea que se ajusten a esas maneras de evaluación que yo voy a tener. Entonces, aquí les voy a mostrar un par en particular. <coughs> Miren, por ejemplo, esta que se llama una tarea en línea y les voy a mostrar cómo se ve. Entonces, aquí es como yo la diseño, aquí es como la ve mi estudiante. Ahorita les voy a mostrar la vista del estudiante. Entonces, al estudiante le puedo hacer como una especie de quiz o examen o lo que sea. Donde él tiene la posibilidad de, por ejemplo, aquí podría escribir directamente en su computador, aquí puede cargar un archivo, aquí tiene que dar una respuesta específica, por aquí tiene selección única, por aquí tiene selección múltiple. Entonces, hay diferentes maneras de hacer esa, esa evaluación eh, un, más dinámica para los estudiantes. Ahora, vamos por aquí. Les quiero mostrar eh, cómo se vería, por ejemplo, un examen. Hay varios tipos de tareas adicionales, también podrían ser con tareas, eh, tareas de programación, es decir, código de cómputo, ¿no? Que yo podría eh, permitir que los estudiantes me envíen su código y lo que hacemos entonces es poderle hacer retroalimentación al estudiante en su código, literalmente escribir dentro del código que, que estamos opinando, utilizar unas rúbricas dinámicas que ya les voy a mostrar para hacer la evaluación o, que los, eh, o tener un autocalificador específicamente para, para esas eh, tareas de programación. Entonces, yo lo que hago es crear un programa, yo como profe creo un programa para que los estudiantes, para que le califique a los estudiantes y los estudiantes pueden empezar a enviar su programa, a revisar si cumplieron con esos objetivos del autocalificador y volver a mandarlo y volver a mandarlo para ir corrigiendo lo que van haciendo. Y esa, ese asunto de reiterativo. Eh, el envío de documentos de borrador, etcétera, nos permite mmm, de manera bastante eficiente eh, hacer a los estudiantes partícipes y protagonistas de su propio aprendizaje. Bien, aquí les voy a mostrar entonces cómo sería el asunto de la calificación utilizando Gradescope. Entonces, para nosotros es súper importante y, y digamos que responder a las necesidades de, de los profesores. Entonces, el asunto es que mmm, lo que estamos haciendo aquí es facilitarle a los profesores la calificación y darles la posibilidad a los estudiantes de que respondan a esa calificación o a esa evaluación. Entonces, supongamos, aquí tengo pues una, una pregunta específica de, de matemáticas, de cálculo, ¿cuál es la integral de X? Si los que están aquí no son precisamente expertos en cálculo, esta es la respuesta correcta. Efectivamente, la integral de X es un medio de X al cuadrado más una constante. Entonces esta es la respuesta correcta. Entonces yo voy a calificar a mi estudiante y le voy, voy a decir este, este punto, este, esta pregunta vale tres puntos. Entonces efectivamente esta pregunta está respuesta correcta. Entonces voy a poner aquí que la pregunta está correcta. Vamos a ponerlo el, por defecto que me lo ponen en, en inglés, pero yo vamos a ponerlo en español. Y en este caso particular yo lo tengo para que me califique con rúbrica negativa. ¿Qué significa eso? Que si comete un error le resto puntos pero que si lo tiene bueno no le resto nada. Entonces lo que estoy haciendo es partiendo de la base de que está correcto y le voy a ir quitando, quitando puntuación de acuerdo con los errores. Vamos al siguiente. Y noten que me mostró, les pues voy a mostrar solamente para que vean ustedes, ese es el examen completo, pero noten que él me, me llevó específicamente al punto del siguiente estudiante. ¿Por qué hacemos eso? La idea es que, hace, que, hagamos, que califiquemos todas las, la, digamos, la pregunta 1 la califiquemos toda junta. Y luego la pregunta 2 y luego la pregunta 3. Entonces, hacer un, como una calificación horizontal eh, de manera que evitemos un poco la fatiga de la calificación, que sabemos que es un efecto muy claro de calificar muchos exámenes, por ejemplo. Y lo otro es que pueden estar calificando varias personas al mismo tiempo, el mismo punto o diferentes puntos. Entonces, aquí, digamos, ya les conté cuál era la respuesta correcta, que era x, eh, un medio de x al cuadrado más una constante. Aquí le faltó el un medio. Entonces, le voy a quitar un poquito. Le vamos a quitarle un punto, por ejemplo. Y le pongo por qué faltó el 1 medio. Entonces le estoy explicando a mi estudiante y a todos los que tengan un error parecido a este por qué les estoy rebajando, por qué les estoy quitando puntuación. Y esto puede ser tan detallado como ustedes quieran, ¿cierto? Entonces aquí le pongo que le faltó el 1 medio, listo, ya me quedó calificado porque puse esto, ya tiene 2 de 3. Muy bien. Ese está bueno. Perfecto. Este le faltó la constante. Es un error nuevo que no tengo todavía. Entonces vamos a quitarle, digamos, a ese le quito dos puntos. Y digo, le faltó la constante. Entonces aquí digo eso. Y miren que entonces ya es uno de tres. Ok. Siguiente. Le faltaron las dos cosas. Entonces simplemente le voy a aplicar dos de los elementos de la rúbrica. Faltó el medio y faltó la constante. Siguiente. Ja. Lo dejó en blanco. Es otro, otro error diferente. A este le vamos a quitar los tres puntos y vamos a preguntarle qué le pasó. Listo. Entonces vamos a quitarle aquí los tres puntos. Perfecto. Entonces este sacó cero de tres. Este está correcto. Entonces miren a la, a la velocidad que empiezo a calificar en un punto cuando ya como que voy, a, voy encontrando. Los errores normales ya empiezo a calificar súper rápido, o también lo puedo hacer con el teclado. En fin, importante aquí, pensando de nuevo, y el estudiante aquí, ¿qué es lo que ve? ¿Cuál es el, el protagonismo de, del examen? Noten que yo le puedo hacer comentarios aquí y después puedo reciclar esos comentarios. Entonces, aquí, eh, o oh, no sé, leer el capítulo 4 del libro y no sé, cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces. Yo tengo aquí este comentario que le voy a hacer a este estudiante, efectivamente le faltó el un medio, le faltó la constante y me voy al siguiente. Y de pronto aquí quiero aplicar un comentario que ya le había hecho a otro estudiante. Entonces lo que estoy haciendo es construir una calificación muy detallada para el estudiante. ¿no? Y aquí, por ejemplo, este está en blanco, entonces ya sé que quiero poner algo aquí, eh, puedo poner otro comentario o uno que ya había utilizado puedo hacerle comentarios de texto, puedo señalar alguna parte del, del, de la calificación. Entonces lo que estoy haciendo es promover como una, una calificación más eficiente para mí desde el punto de vista de profe, que hacerla más eficiente y, y digamos que invertir menos tiempo en la calificación en sí misma lo que hace es que me da más posibilidad de invertir más tiempo en mi relación con los estudiantes, en la clase, en revisar qué es lo que tengo que hacer, y me da la posibilidad, o le va a dar la posibilidad al estudiante de interactuar conmigo, ya les voy a mostrar cómo. Solamente una cosita adicional, por ejemplo, en este caso, digamos que también le faltó el medio y le faltó la constante, importante, en este caso, digo, bueno, este estudiante sacó 0 de tres puntos, como uno que ya había calificado, de hecho, y pero no, no debería ser lo mismo que este que no hizo nada. Aquí creo que estuve un poquito dura para la calificación y me voy a arrepentir y ya no le voy a bajar un punto, sino un punto y medio, eh, dos puntos, sino uno y medio para darle pues a este estudiante, aunque sea punto cinco. ¿Qué pasa si yo estoy calificando en la vida real? Pues con papel que me toca devolverme uno por uno a ver a cuánto les rebajé más de la cuenta. Si lo estoy calificando con Gradescope, lo que pasa es que él les califica a todos al mismo tiempo. Entonces, él se recalcula. Si hacemos un cambio en la rúbrica, él se recalcula automáticamente. Y eso, obviamente, si ustedes califican grupos muy grandes, saben que esto es una cosa absolutamente maravillosa en términos de ahorro de tiempo, de eficiencia de los asistentes de calificación o monitores, etc. Bien, entonces, así se califica. Hay unas opciones adicionales de calificar, eh, de agrupar los exámenes con inteligencia artificial y demás, que no me voy a detener mucho hoy porque les quiero, quiero aprovechar para mostrarles la otra herramienta, pero también quiero mostrarles rapidito, rapidito, prometido, eh, esta tarea, que es una tarea tipo ensayo, les conté que son diferentes tipos de tarea. Eh, en esta tarea tipo ensayo, yo podría utilizar una rúbrica más tradicional, la que, la que estábamos utilizando, que es esa rúbrica dinámica que yo le puedo ir cambiando la puntuación, que le voy agregando a medida que voy encontrando errores o a medida que voy encontrando, encontrando aciertos, le voy agregando diferentes ítems a la rúbrica, pero yo también podría, para un, una tarea como esta, por ejemplo, yo también podría tener una rúbrica tradicional matricial, donde este estudiante, por ejemplo, en estructura sacó de excelente y en este sacó aceptable. En, en gramática y ortografía, por decir algo, y este en fuentes sacó insuficiente, por decir cualquier cosa. Entonces, tengo también la posibilidad de ver la rúbrica completa, digamos, de una manera más gráfica, y de nuevo, todo esto lo ve el estudiante. Entonces, este pobre estudiante, solamente por el ejemplo, le bajé a 72, de 100. Entonces, también, y pues. Pues esto es simplemente como una manera gráfica de ver ese tipo de, de rúbrica que les estaba contando, que es esa rúbrica dinámica, incluso yo podría en algún punto eh, cambiar alguno de los elementos o lo que necesite. Ahora, ¿qué ve el estudiante? Y de nuevo, aquí el estudiante es el protagonista, eso es lo que queremos, o sea, queremos facilitarle a los profes eh, su, su, digamos que su, su vida cotidiana para poder volver a los estudiantes protagonistas del proceso. Entonces, aquí está mi estudiante. Esta es la, la vista del estudiante. Como se dan cuenta, es súper parecido. Entonces, si mi estudiante lo que va a hacer es, por ejemplo, eh, hacer una tarea en línea. Entonces, aquí estoy estudiando portugués y mi profe me puso esta tarea de portugués. Y entonces aquí el profe dijo, tiene 29 minutos para hacer el examen o la tarea. Y aquí me preguntó cuál es el famoso emperador romano, entonces digamos que es este y los dos momentos históricos de Europa, no estoy segura, voy a poner que son estos dos, y cómo se llama la sustancia que es H2O pero en formato sólido, esa me la sé, se llama hielo. Y que entendí el ensayo sobre la ceguera y aquí puedo poner en práctica mi mi portugués. Entonces aquí pues pongo lo que se necesite, ¿cierto? Y ya puedo entregar mi tarea. Entonces miren que realmente para el estudiante pues es bastante sencillo este tipo de tarea. Ahora vamos a ver en una tarea que ya me calificaron qué pasó. Entonces vamos a ver esta tarea, ya la entregué a esta, no esta no, esta, pero esta no me la no me la han calificado todavía. Les quiero mostrar una que sí me haya calificado el profe. Este. Entonces miren que cuando yo estoy aquí revisando qué pasó yo puedo ver, el esta era la tarea de la integral, miren que a mí en este caso me faltó un medio, por ejemplo, como estudiante. Entonces, miren que yo veo la, la rúbrica completa, de manera que sé que era lo más importante o que era lo menos importante, en qué otra cosa se equivocaron mis compañeros y qué hice bien, pero entiendo perfectamente cuál es la razón de mi calificación, en qué, se, en qué me pude haber equivocado. Si se dan cuenta y... Eh, puedo también miren que aquí yo por ejemplo le pedí al profesor que me revisara la nota entonces tengo la opción de mandar después de que a mí el profesor me envía la nota para que yo la revise cierto y me muestra todos los elementos de la rúbrica es decir me está mostrando exactamente cómo me calificó y por qué yo podría solicitarle al profesor una revisión de un punto específico entonces le mando una notica diciéndole profe por favor eh, revise este punto que no estoy de acuerdo con la calificación. Y de nuevo, en manos de quién estamos poniendo esto, estamos poniendo esto en manos del estudiante, que es finalmente lo que queremos, que es, esa, es empoderar al estudiante. Lo otro que es súper interesante, voy a volver aquí a mi, a mi versión de profe eh, y les voy a mostrar uno que ya está calificado, justo el que les estaba mostrando por el lado del estudiante. Y ese lo quiero mostrar porque... Les voy a mostrar el tipo de estadísticas que nos hacen. Nosotros ya hicimos la calificación de manera muy eficiente, varias personas calificando al tiempo si fuera necesario, etcétera, lo que ya les mostré. Estos son los estadísticos normales y generales, o sea, me da con el mínimo, mediana, máximo, media y, y de desviación estándar. Hasta ahí vamos normal, me dice cuántos ha cada uno de los estudiantes que yo califiqué con esa manera muy eficiente de hacerlo. Pero puedo ver también unas estadísticas de uso. De, de calificación o de desempeño de los estudiantes súper detalladas. Por ejemplo, en el punto de la integral que ya vimos, que puede faltar el medio, puede faltar la constante o puede estar en blanco, resulta que aquí me dice con detalle cuántos estudiantes fallaron o cuántos estudiantes tuvieron ese error o si fuera ciertos, cuántos estudiantes tuvieron ese acierto. Entonces yo ya sé que los estudiantes están equivocando en este caso, se están equivocando más mis estudiantes en la constante que en el un medio. Tal vez en la próxima clase vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto. Entonces lo que estoy haciendo es revisar el desempeño de los estudiantes con mucho detalle. Por otro lado, yo podría ponerle unas etiquetas a las preguntas, aquí las etiquetas que puse es virtual y presencial, asumiendo que a unas de estos temas los vimos virtual y otros presenciales cuando se podía, y yo puedo ver el desempeño por etiqueta, entonces en este caso noten que los presenciales tuvieron 79% de aciertos ni los virtuales 60%, entonces estoy viendo que la, esa metodología efectivamente sí me está eh, afectando el desempeño de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy pensando en ellos, en mis estudiantes para mejorar o para cambiar o para promover o para lo que se necesite mis propias prácticas pedagógicas. Entonces, él, es una herramienta súper poderosa. Obviamente, pues no les voy a mostrar muchísimo más, pero los invito a que la ensayen. Eh, tiene una versión gratuita. Ustedes entran a Gradescope. No, noten cómo se escribe terminado en E. Entran a www.gradescope.com. Y eh, si quieren, les muestro por aquí y se pueden inscribir y utilizar parte de las, eh, vamos a salirnos de aquí, eh, utilizar parte de las herramientas de manera gratuita. Entonces simplemente se registran por aquí en Sign Up, se, regi se registran como instructores, ponen nombre, apellido, correo electrónico, ojalá el correo electrónico institucional, el nombre de su institución, probablemente ya esté allí porque hay una lista bastante extensiva de instituciones y simplemente se matriculan como instructores y ahí pueden entonces jugar un poquito con la herramienta e incluso pueden crear unas clases con sus estudiantes de una vez entonces les recomiendo que lo hagan es súper súper poderosa y después de que uno califica con Gradescope no le quedan muchas ganas de calificar con con otras herramientas justamente por esa eficiencia y por esa posibilidad de, de digamos que de tener un intercambio con el estudiante eso entonces por el lado de Gradescope de nuevo una herramienta para que ustedes califiquen, realmente estamos empoderando al profesor y al estudiante, ¿no? Para que ustedes califiquen de manera más eficiente, de manera más equitativa, justa, porque estamos calificando a todo el mundo con, con el mismo criterio, pero además le estamos dando a los estudiantes la posibilidad de que interactúen con nosotros, de que vean los criterios completos de su calificación. ¿Ok? Bien. Y la otra herramienta que les queremos mostrar absolutamente enfocada en los estudiantes, en este caso se llama Turnitin Draft Coach. Entonces, ¿dónde estoy en este momento? Estoy en Google Docs, en mi Google Docs. Supónganse, yo soy un estudiante, entro a escribir mi documento. Antes no se lo he mandado al profesor, nadie lo ha visto. Esto soy yo en mi espacio seguro. Yo estoy revisando mi documento. Entonces entro aquí a Google Docs, escribo mi documento cuando siento que ya está como listo, me voy a ir a revisar aquí el porcentaje de similitud del documento. Entonces, para cada documento tenemos tres oportunidades de envío y lo que va a pasar es que me va a señalar, y si ustedes están familiarizados con nuestras herramientas tradicionales, va a señalarme con, con, con estos colores, con sombreados, me está diciendo dónde están los, eh, las coincidencias. De ese documento con nuestras bases de datos. Entonces, aquí me está diciendo: a encontré una coincidencia con esta página web y encontré esta coincidencia con Redalic, y aquí entonces los colores se relacionan con esas coincidencias. Entonces, lo que estoy haciendo es: yo, estudiante, estoy revisando mi trabajo yo solito antes de enviárselo a mi profesor. ¿Y eso, eso ¿qué, qué, qué importancia tiene? Y ahí estamos 100%. Entregándole al estudiante la responsabilidad de su corrección. Entonces, esto es una manera de empoderar y de responsabilizar al estudiante de sus prácticas en términos de citación y referenciación y respeto al derecho de autor y la integridad académica, justamente que es lo que nosotros siempre promovemos. Entonces, noten, supongamos que yo fuera el estudiante, empiezo a revisar y por aquí veo unas coincidencias que no me preocupan mucho, pero de pronto me veo este párrafo, noten ahí se me quedó un paréntesis abierto. Probablemente lo iba a citar y me distraje en ese minuto y dejé el paréntesis abierto y nunca lo cité. Puede que yo no tuviera mala intención, no parece que tuviera mala intención, dejé la cita empezada. Puede que me haya distraído, pero lo cogí a tiempo. O sea, agarré el error a tiempo antes de enviárselo a mi profesor porque yo de nuevo estoy en mi sitio seguro. Entonces, encontré este párrafo. Lo arreglo, voy y busco, yo sé de dónde lo saqué, arreglo la, la cita y ya sé que el documento está mejor. Entonces, lo que estamos haciendo es, digamos que entrenando, por eso se llama el draft coach, coach como entrenador en inglés, este es el entrenador de borradores, ¿cierto? Entonces, de, de documentos de borradores, lo que estamos haciendo es revisando los documentos antes de hacer la entrega final. Y mientras tanto por aquí me encuentro una cosa, pero esa sí está bien citada, no me preocupo y por aquí en la bibliografía está como normal, hasta aquí estamos perfectos. Entonces miren lo interesante y lo bonito. También en este momento funciona exclusivamente en, pues los, los documentos pueden ser en español, como se dan cuenta, pero la interfaz está en inglés. Sin embargo, si los nuestros estudiantes hablaran inglés o están aprendiendo inglés, esto también les sirve, porque miren que aquí le damos algunas recomendaciones a los estudiantes. Si sí, mi puntuación está muy alta, o mi puntuación está muy baja, o hay unos pedazos muy grandes de mi trabajo que están eh, resaltados, entonces, ¿qué hago? Entonces, también le estamos ayudando al, al estudiante sin que tenga que irle a preguntar a nadie más. Y tiene una cosa que nos han pedido ustedes un millón de veces, y es un chequeo de citas y referencias para el estudiante. Entonces, ¿qué hace? Él hace una revisión como un barrido del documento y me dice: Vean, en ese documento yo encontré cinco citas, pero nueve referencias. Citas como esto es una cita, pues lo que esté por ahí entre paréntesis o una cosa de estas, y las referencias, las que estén aquí después de la bibliografía. Entonces él me dice, tiene cinco citas y nueve referencias. Yo detecté como si esto estuviera en formato APA, obviamente yo voy a revisar así, yo lo tenía que hacer en formato APA súper. Y me dice, vea, acá hay unas cosas raritas. Por ejemplo, hay una cita de un Philips 2016 pero esa no corresponde a la bibliografía. Revise. O hay una referencia de Barragán, no sé quién cito, que no la encuentro en el texto del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Está haciendo un chequeo general. ¿Para qué? Para que el estudiante críticamente revise, arregle y envíe a su profesor cuando le esté corregir, antes de que el profesor les haga, le haga las correcciones. ¿Qué queremos entonces? Queremos que... Empoderar al estudiante, queremos que mejore sus habilidades de escritura y queremos que sea crítico con su propio trabajo. Y para eso le estamos dando las herramientas. Y esta es nuestra herramienta por excelencia pensada, diseñada, concebida para encontrar al estudiante donde el estudiante se encuentra. Entonces, en este momento está funcionando con Google Docs para las instituciones que pues, digamos que cumplen ciertas características de licenciamiento específico de los productos de turnitin y tienen eh, google workspaces entonces eh, eh, digamos que los correos electrónicos de la institución los correos institucionales son a través de google eh, en semanas pocas muy pocas Vamos a tenerlo funcionando también para Microsoft 365, para el Word Online de Microsoft 365, para las instituciones que tienen sus correos institucionales a través de Microsoft 365. Entonces, va a ser una cosa muy parecida a esta: es que funciona en línea, que tiene como, en este caso es un add-on, entonces va a tener como un add-on también para Microsoft, para poder entonces que los estudiantes que están utilizando, obviamente, sus, sus correos oficiales y demás, puedan entonces hacer la. la la, la revisión de sus trabajos directamente desde desde su Word y hacer sus correcciones tanto de similitud como de digamos de prácticas de citación y referenciación que las hagan antes de entregarle el trabajo al profesor entonces esas son como las dos herramientas que les queríamos mostrar de, de pensadas en los estudiantes y como en el desempeño de los estudiantes y en en mejorar esos esas, eh, resultados del, del proceso de enseñanza-aprendizaje y bueno que estamos bastante, bastante contentos y bastante orgullosos con los resultados que hemos tenido hasta ahora. Entonces voy a tener, eh, eh, por aquí voy, estoy mirando en el chat que hay una pregunta, vamos a, a responder preguntas, no estamos seguros cómo está bueno. funcionando en este momento la... La, la, el evento, entonces no los queremos tener aquí mucho tiempo si, si quieren asistir al, a, las, a las sesiones posteriores. Pero aquí sí veo una pregunta que es: si, el, si para el uso de esta funcionalidad el alumno tiene que estar registrado en una clase, y la respuesta es no. Si, digamos, si la, es la institución es elegible para, para tener draft coach queda abierta para que todos los estudiantes la lo utilicen independiente de que su profesor lo utilice en clase, pues que utilice Turnitin en clase o no, porque aquí lo, donde estamos es justamente en Google Docs, entonces no está relacionado con qué esté pasando en la clase, está relacionado es como con la iniciativa misma del estudiante, ¿ok? ¿ok? Listo Dani, ¿qué más tenemos por ahí? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que, que aprovechemos ahora que Cata nos no la conteste? ¿Alguien que ya utilice la herramienta y que tenga alguna duda que quisiera explorar un poquito más? ¿O alguien que no la utilice y quiera saber algo más específico? Ahora es el momento. ¿La pueden poner en el chat o si quieren abrir micrófono? Creo que ninguna. Cata, muchísimas gracias por esta demostración. Eh, siempre es súper rico poder aprender nuevas formas de utilizar esta herramienta. Eh, muchísimas gracias a todos los que se, nos conecta a lo los que se conectaron. Eh, por ahí Leo les puso la página de Gradescope y de Turnitin, por si quieren darle un vistazo y ahí están los formularios de contacto. Eh, y pues bueno, que sigan disfrutando el congreso. Cata, muchísimas gracias y gracias a todos por conectarse. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por su participación.